Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a su canal Soluciones Didácticas. Aquí está el recurso que buscaba y la solución que necesitabas. Buscando un tema para cada una de tus necesidades. Empecemos. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a su canal Soluciones y Recursos Autodidacta, en el que encontrarás el recurso que buscabas. En esta ocasión vamos a estar tratando las enfermedades que necesitan atención médica urgente. Este video lo estaremos dedicando a la rabia. La rabia resulta por la mordedura de un animal rabioso o loco, generalmente un perro, un gato, un zorro, un coyote o una zorrilla. Los murciélagos, llamados chinacotes en algunas culturas, tacuacines, gatos del monte y armadillos también pueden transmitir la rabia. Las señales de la rabia son: en el animal se porta raro, puede estar triste, inquieto o irritable. También tiene salivero, y no quiere comer o tomar agua. A ratos se pone loco y muerde a todo lo que está a su alcance. El animal muere a los 5 o 7 días de ser infectado. En una persona se presentan las siguientes señales: dolor y comezón, es decir, hormigueo en la mordedura. Respiración dispareja, como si la persona recién hubiera estado llorando. Dolor y dificultad al tragar, mucha saliva espesa y pegajosa. La persona está alerta pero muy nerviosa o ansiosa. Le puede dar ataque de furia. Al acercarse la muerte, ataques, convulsiones y parálisis. Si hay alguna persona sospechosa de que el animal que le ha mordido tenga la rabia, se deben tomar las siguientes medidas: amarre o encierre al animal por 8 días, limpie bien la mordida con agua, jabón y agua oxigenada o alcohol, no cierre la herida y manténgala destapada. Si el animal muere antes de los 8 días, o si lo mataron o no lo pudieron agarrar, lleve a la persona mordida inmediatamente a un centro de salud donde le pueden poner una serie de inyecciones contra la rabia. Las primeras señas de la rabia aparecen a los 10 días hasta 2 años después de haber sido mordido, generalmente entre 3 y 7 semanas después. El tratamiento debe comenzar antes de que aparezcan las primeras señales de la enfermedad. Una vez que a alguien le empiece la enfermedad, ningún tratamiento conocido por la ciencia médica puede salvarle la vida. Para prevenir la rabia debemos tomar las siguientes medidas: matar y encerrar o enjaular por 8 días a cualquier animal que parezca tener la rabia. Colabore con las campañas de vacunación de los animales, como perros y gatos. No deje que los niños se arrimen a ningún animal que se vea enfermo o que se porte raro. Además de que deben tener mucho cuidado con el manejo de cualquier animal que se vea enfermo o que actúe de forma extraña. Aunque no muerda a nadie, su saliva puede transmitir la rabia si entra en alguna cortada o rasguño de una persona. Esto ha sido todo en este video. Si les ha gustado, por favor suscríbanse al canal, comenten, compartan y denle me gusta para que este contenido llegue a más personas. Muchas gracias.